Unas 3.000 personas según el PP y 1.500 según la subdelegación del gobierno acudieron este domingo para protestar contra los pactos de gobierno de Pedro Sánchez y contra la futura ley de amnistía que se quiere aprobar. Gracias a todos por acudir, como digo, a esta concentración que pedimos que sea serena y pacífica, donde queremos dejar bien claro que los sorianos estamos preocupados por el futuro de España. Es lunes 13 de noviembre de 2023. Comenzamos. Aproximadamente 3.000 sorianos, según indica la organización, y 1.500, según la subdelegación del Gobierno, se dieron cita ayer en la Plaza Mariano Granados de Soria para protestar contra los pactos de investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Bajo el lema "Por la igualdad de todos los españoles, no a la amnistía", el acto fue convocado por el Partido Popular y se repitió al mismo tiempo en todas las capitales de provincias españolas. Hubo gran presencia de personas de la capital, pero también de otras localidades. El ambiente en todo momento fue muy pacífico y sobre todo muy reivindicativo. El presidente del Partido Popular de Soria llamó a la ciudadanía a seguir saliendo a las calles cuando haga falta para defender el Estado de Derecho. Bienvenidos a esta concentración de repulsa por los acuerdos que el Partido Socialista ha firmado para gobernar España, saltándose las normas del Estado de Derecho, poniendo en riesgo la integridad territorial, abriendo la puerta al secesionismo, consagrando la desigualdad, los privilegios de unas comunidades frente a otras y la ignominia. Muchas gracias a todos por acudir, como digo, a esta concentración que pedimos que sea serena y pacífica, donde queremos dejar bien claro que los sorianos estamos preocupados por el futuro de España. Y en esta línea, el grupo de Vox en Soria firmó pidió firmas durante este pasado fin de semana para oponerse a los pactos de investidura de Pedro Sánchez con los independentistas. Fueron muchos los sorianos y también curiosos que se acercaron a la caseta instalada por esta formación para poder firmar y obtener más información sobre las acciones que van a emprender a partir de ahora. Su líder en Soria, Fernando Castillo, dejó claro que su partido no va a luchar en las calles y también en los juzgados en España y en Europa contra los que considera son unos pactos anticonstitucionales y contrarios a la igualdad de derechos de los españoles. Iniciado una serie de movilizaciones que tienen lugar en la calle, que tienen lugar en los parlamentos de nuestra comunidad autónoma de España y por supuesto también en el Parlamento de la Unión Europea, donde pues evidentemente no vamos a parar tratando de por todos los medios de parar lo que entendemos como una traición y un chantaje y una humillación a los sorianos. Cambiamos de asunto. La Concejalía de Participación de Soria ha presentado esta mañana los presupuestos participativos para el próximo ejercicio. El objetivo es que la ciudadanía pueda proponer diferentes ideas para proyectos que transformen la ciudad de Soria. Las ideas se pueden comunicar mediante varias vías, como son las redes sociales del Ayuntamiento, la plataforma participacion.soria.es o el espacio colaborativo que está situado en la calle Zapatería. Está abierto a cualquier persona o colectivo y cuenta con un presupuesto base que asciende en esta edición a los 100.000 euros. Hoy día 13 hasta el día 30 se abre la plataforma de participativa de Soria para que la gente pueda presentar las iniciativas que le gustaría realizar en su ciudad. Hay un presupuesto de 100.000 euros, lo mismo que hubo el año pasado. No tiene por qué ser ideas que sean de 100.000 euros, sino que el total de las ideas va a suponer 100.000 euros. Soria ya exige respuestas sobre el fin del servicio de la unión entre Soria y Calatayud para conectar con la alta velocidad. Según esta formación política, el contrato finaliza el 31 de diciembre y ya comenzó, dicen, con deficiencias desde el principio. Según los sorianistas, se trata de un contrato que no se puede prorrogar. Critican que en los viajes no pueden ofrecer más de 3 plazas en cada expedición y también que de los 3 vehículos iniciales que tenían que incluirse por contrato, tan solo se ha ofrecido uno. Porque estamos muy preocupados por el billete intermodal de Soria a la estación del AVE de Calatayud. Muy, muy preocupados. Hay un contrato que termina el 31 de diciembre.
Es un contrato, además, que no se puede prorrogar. Y es un contrato que, primero, adolece ya de varias deficiencias desde su inicio. No es posible que cojan este servicio residentes de fuera de la provincia de Soria. Se preveía que iba a tener 3 vehículos a su servicio y solo tiene uno. Caja Rural de Soria ha mantenido esta mañana una reunión con uno de los grupos de interés de la entidad para realizar sus encuentros anuales en los que comunica sus actuaciones y también mejora su responsabilidad social corporativa. En este caso ha sido el turno de los medios de comunicación de la provincia. Además de indicar la importancia que tienen diferentes aspectos de la gestión, gobernanza, relación con la sociedad y con el medio ambiente, se ha expuesto por parte de la entidad que se espera un año 2024 complicado al que hay que enfrentar con todas las armas. Más duro, más difícil, vamos a ver qué importancia y qué capacidad tenemos de desarrollar toda esa lluvia de fondos financieros. Vamos a ver las empresas, que todo apunta a que puede haber una ralentización un poco del desarrollo, pero bueno, quiero decir que financieramente, lógicamente, lucharemos con las armas que tenemos. La Concejalía de Igualdad ha presentado la campaña Y si yo también soy como los otros. Su finalidad es la de ayudar a los hombres a darse cuenta de la importancia de su implicación en la construcción de un mundo más justo para las mujeres. La campaña defiende que desde el nacimiento los hombres tienen una serie de ventajas culturales, económicas y sociales sobre las mujeres. Por eso, con el tiempo, dice, tienen que darse cuenta para así cambiar esas actitudes para lograr un mundo más justo e igualitario. En la presentación y en la campaña ha participado el sociólogo Olmo Morales. Ha remarcado que sin la implicación de los hombres el cambio no es posible. El presupuesto de la campaña ha sido de 15.000 euros. Que queríamos como transmitir esa idea de que frente al no todo el men, ¿no? Frente al no todos los hombres, pero sí muchos, pues apostamos por decir sí, todos los hombres, ¿no? De alguna manera o de otra, normalmente de formas bastante sutiles, ¿no? Porque bueno, entonces la idea era un poco el como desde este pensamiento que nos hará los hombres de bueno, los otros son más machistas que yo, ¿no? Bueno, yo que estoy sensibilizado con la desigualdad, yo que estoy a favor de las mujeres, pues bueno, vamos generando como una desidentificación con el machismo. Este fin de semana se ha realizado la segunda edición de la Feria del Vino de Soria, después de cambiar su fecha por motivo de la meteorología. Los diferentes productores de vino de la Ribera del Duero soriana estuvieron presentes con sus elaboraciones a precios simbólicos, una apuesta de la Diputación de Soria con los bodegueros para poder dar promoción a este producto de la provincia y que sean los propios sorianos los que, una vez conocido, puedan ser embajadores de este vino. De lo que es el temeroso de la Nacional 122 hacia aquí arriba se conozca, ¿no? Porque durante muchos años, no se han conocido, en los bares de la provincia no se vendían y bueno, pues ahora tenemos unos vinos de una calidad y de una categoría enorme. Y en deportes, el Numancia ha perdido el liderato tras empatar en casa contra la Unión Deportiva de San Sebastián de los Reyes en un partido muy igualado y se encuentra empatado a 21 puntos con el Talavera, que recupera la primera posición. Los goles llegaron en la segunda mitad. Óscar de Frutos adelantó primero a los rojillos, pero sería Vinque el que puso el 1-1 definitivo. El entrenador del equipo soriano destacaba esa igualdad y también la vistosidad del encuentro. Un gol de centro lateral. Yo creo que ha sido un partido muy igualado, con dos muy buenos equipos, con un equipo como el Sanse muy bien trabajado por parte de Pablo. Y yo creo que nosotros hemos planteado un partido muy serio. Sabíamos que si le hacíamos eso no iban a estar cómodos en ningún momento. Y así lo ha dicho él aquí, que no ha estado cómodo porque si no hacemos eso, seguramente, lo que le ha dicho, no hubiéramos salido de nuestro campo, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un partido muy bonito, muy vistoso para el espectador, para el que ha venido a ver el partido, lo habrá disfrutado porque no habrá estado tranquilo ni un minuto en el campo, ¿no? Nieblas y nubosidad para este martes. Vamos a conocer ahora la previsión.
El tiempo para mañana martes es nuboso con intervalos nubosos de nubes bajas, disminuyendo la nubosidad por la tarde. Probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Temperaturas máximas en Almazán, en el Burgo de Osma y en Soria de 17 y 16 grados respectivamente. Y mínimas de 7 grados en Almazán, 4 en el Burgo de Osma y 8 en Soria. Sin cambios o en ligero descenso. Vientos del suroeste. Hasta aquí la actualidad por el momento. Recuerden, volvemos con más información cada día a la misma hora en Canal 9 Soria. Muchas gracias.